Osvaldo Mercury, un momento muy especial, el lanzamiento de 100.000 puestos de trabajo en este plan que ha implementado el gobierno de Duhalde para todo el conurbano bonaerense. Sí, este importante plan que va a combatir el desempleo, que lo tiene que combatir y que todos nos ponemos a trabajar junto a las organizaciones de la comunidad. En este caso, en una idea realmente importantísima, ya ejecutado desde su primer gestión, que son los COP, que organizan la comunidad a través de las instituciones de bien público. ¿Esto es un plan asistencialista, Mercury? No, reivindicativo, que devuelve la dignidad del trabajo. Un programa, aquí va a trabajar la gente, va a trabajar haciendo veredas, trabajando en los hospitales públicos, a través de la obra pública. Tiene que ver, como decíamos, con todo un programa que involucre y que compromete a la familia de aquellos que son jefes de familia fundamentalmente y que no tienen ocupación. ¿Le devuelve la dignidad a ese jefe de familia? Devolver la dignidad, precisamente, ese es el motivo, y tener un salario.